Los habitantes de Tacloban recuerdan en silencio a sus muertos. 3.000 víctimas del devastador tifón están enterradas aquí, el lugar más afectado por la tragedia de hace un año. Simplemente me obligué a recuperarme. Me dije a mí misma que no soy la única que pasó por esta tragedia. Pero de todas formas, es muy duro perder al esposo. Pero los ciudadanos aprovechan también este aniversario para recordar las promesas incumplidas del gobierno. Están cansados de luchar por el derecho a la comida, a la vivienda, por una vida digna. Pedimos que se haga justicia ante la negligencia criminal de nuestro presidente y del gobierno. Deben renunciar. Mucha gente en esta zona costera de Filipinas teme que los hechos del 8 de noviembre de 2013 sean solo un presagio. Se sospecha que el cambio climático pueda traer tifones aún más fuertes que el Haiyan.